¿Te parece con Mike Tyson también, qué bárbaro? No, no, me parecía al boxeador mexicano ese, al gordito. Andy Ruiz. Le persiguió Torres. ¡Cabezazo! Amigos de Versus Digital, un placer saludarles. Este no es un carpool, no es tampoco el canta y no choques de Adriana Monsalve, pero sí es una charla a distancia con Daniel Guzmán desde su automóvil. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, con el gusto saludarte, Francisco. Sí, acá. ¿Ya te diste cuenta? Ya voy ahorita a una comida familiar. Perfecto. Oye, ¿qué tal eres para la cantada, Daniel? Ah, ¿yo para cantar? Sí. Soy malo, pero malo lo que le sigue. Pero una vez don Nacho Treyes me dio un gran consejo. Dice, cantan las ranas, que no cantes tú. O sea, los tiempos en que yo agarré a la Volpe en el año 92... Y a Don Nacho lo tuve, creo que 5 o 6 años atrás. La Volpe llegó con una innovación total, de salir desde la pelota desde atrás, de trabajar más el aspecto táctico y obviamente otra filosofía, ¿no? Que yo siempre he dicho, tanto la filosofía de la Volpe, de Don Nacho, de Ben Hacker, de Alberto Guerra, todos los caminos son buenos siempre cuando tengas credibilidad en ellos y tengas la pasión de hacerlo. Pero por lo que me dices, el que más dejó en ti fue Nacho Treyes. Nacho Treyes en el aspecto sensei, ¿sabes? En el aspecto profesional y personal. Y obviamente la Volpe lo tuve 3 años, pues imagínate, lo agarré en el momento de la juventud como técnico, en la innovación que tenía, en cosas que obviamente que le aprendí mucho, lo bueno y lo malo, tú lo sabes. Entonces yo creo que fui pirata de muchos técnicos para agarrar los conceptos, pero al final de cuentas, siempre como técnico es mi filosofía de vida, mi filosofía profesional, y eso es lo que completa más la filosofía, obviamente, como técnico de Daniel Guzmán. Claro, oye, además de la Volpe, nada más le regalaste 3 goles en una final, ¿no? Como revolución de todo lo que aprendiste. ¿No? Y de broma se lo digo, ¿eh? A veces nos toca charlar en una comida acá en Guadalajara, le digo, fíjate nomás, por un título que yo te di, llevas 30 años robando en México, ¿me entiendes? Porque yo le digo, al final de cuentas, aportó muchísimo, mucho, mucho. Y siempre es tema de debate, ¿no? Hasta dónde puede llegar el técnico, hasta dónde puede llegar el directivo. Pero al final de cuentas, al que le preguntes, los jugadores tienen una gran importancia para bien y para mal. Mira, yo digo que la gente se hace. Hay poca gente que obviamente ya nace con un talento o con un liderazgo, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que yo nací en un barrio muy humilde, similar a Tepito, acá en Guadalajara, y desde que estaba chavo, desde que tengo uso de la razón, de 5 a 6 años, yo sentía que tenía ascendencia sobre los chavos del barrio, con los buenos y los malos, ¿sabes? A los malos los convencía para que no me hicieran daño, siempre era como el centro de atención en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en las selecciones de la secundaria y prepa, siempre fui el capitán, pero obviamente termino mi carrera como técnico, como jugador profesional, y me metí a trabajar de periodista en la radio acá, en un canal muy famoso, el canal 58. 58, claro. Y Jimmy Goldsmith, en paz descanse, en una comida me vio y tenía problemas él con su equipo, el Cihuatlán, y en una comida con 2 o 3 vinos tintos se animó a darme el equipo y yo dije, va, y yo me fui, y eso sí te puedo decir, cuando me dio una gorra y un silbato, dije, de aquí soy, me sentía como el superhéroe, como Superman, dije, pues aquí empezar mi carrera como técnico. Me gusta mucho trabajar en silencio y que la historia y los números digan otras cosas.
tú lo acabas de decir, soy un técnico que ha vivido de todo y de todas, ¿eh? Desde arrancar mi carrera como técnico en Chivas, que se canse Jorge Vergara, que me da las gracias, que me cuestiona que no era técnico, y luego salvar al equipo del Atlas, a Tecos, a Veracruz, a Santo Laguna, a Tigres, o sea, un sinfín de cosas, pero la culminación fue, obviamente, Santo Laguna, porque trabajé 3 años y porque me dieron la factibilidad y la oportunidad, junto con Alejandro, conformar un equipo para conseguir logros importantes, ¿sabes? Quedamos campeón, el Santo Laguna salvó 2 veces, se vendieron jugadores a Europa como Chicho Benítez, o sea, la verdad fue el más significativo porque me dieron más chance y tiempo de trabajar en un equipo. A veces yo digo que no me gusta desenterrar muertos, ¿sabes? Porque ya todo lo pasado suscita muchos problemas, pero fue un acto de amor, fue un acto de unidad de grupo, fue un acto de lealtad entre el jugador y el técnico, y obviamente, la verdad, ahí te lo puedo decir, la directiva no supo, ¿no? Lo que pasa que Chucho Benítez, yo lo traje muy chico, yo fui padrino cuando se casó con la primera dama, que él decía con su esposa, yo firmé para que trajeran a su esposa, y era vago, era rebelde, y yo una vez no llegó, pues imagínate, 3 años, siempre hay roces, como en el matrimonio, ¿sabes? Esa vez llegó, yo creo que enojado, y nosotros habíamos, yo lo citaba después del partido, que jugamos a las 4 de la tarde en el Estadio Corona, pues algunos jugadores no querían entrenar el lunes, ¿no? Y yo sabía que él iba a repercutir esa medida en que el lunes íbamos a ir a entrenamiento. Pues ya cuando llegó lo vi de malas y les dije, a ver, señores, vamos a hacer una cascarita, un trote regenerativo, baño, un masaje. Y él era carácter. Y me decía, yo no entreno, profe. Yo no entreno, profe. Delante de todos, imagínate. Hombre. Yo le dije, Chucho, ¿sí vas a entrenar, Chucho? Que yo no entreno. Entonces, o una de dos, o lo castigo con multas y no entreno, o lo hago por el lado amable, como se ha escrito. Y dije, pues vas a entrenar. Y si no entre, y te apuesto que vas a entrenar. ¿O cómo quieres que lo arreglemos? Y él nunca pensaba la respuesta de él, ¿sabes? Y me dijo, pues como quiera, y si quieres a golpe. Yo dije, está bromeando, imagínate delante, ¿no? De todos. Sí, hombre. Dijo, ok, a golpe, pero te la voy a regalar. Mañana nos vamos a dar un entre con guantes, con refri, con público, en el vestidor de ustedes, ¿te parece? Pues él quería ir ya mismo, ahorita. Y yo, para enfriar las cosas y para ya que ya se fueran todos, entrenó, ¿eh? Pero el día siguiente, yo que iba a imaginar que ya tenían los jugadores todo armado, ¿no? Y armaron un ring con una colchoneta, llevaron guantes de box, llevaron de todo. Y Rafa Figueroa, él fue el que va a mi oficina y me dice, profe, pues me da mucha pena lo que le voy a decir, ¿eh? Pero el Chucho Benítez ya está preparado para la pelea. Ah, ¿cómo que para la...? Ah, sí. Pues ahí voy. Le hablé al doctor, no me acuerdo quién es el doctor. Le dije, Doc, rápido, tráeme 20 kilos de vaselina y embárrame en todo mi cuerpo, porque creo que Chucho me va a desbaratar. Y ya fuimos, y fíjate, cosa curiosa. Y te lo cuento, bueno, ya después de tantos años, los jugadores habían armado todo, sillas, Gatorade, agua. Pusieron hasta a mi auxiliar de que él diera los rounds como en Las Vegas, ¿sabes? El round número 1, tenían el tiempo, campana, todo. Eso era porque el grupo, estábamos bien unidos, ¿sabes? Sufrimos desde el descenso y lo he contado y me da mucha tristeza porque obviamente Chucho ya no está con nosotros y de por sí nos amábamos los dos con su familia y sus hijos. Después de ese acto, pues nos amamos más y nos olvidamos más. Entonces ya decía yo, por ejemplo, mañana entrenamos a las 10 de la noche, porque sabía que obviamente en el momento que me pusieron a prueba no me iba a aflojar para atrás. Y nos dimos 2 rounds, creo que 2 rounds o 3, pero así como profesionales, ¿sabes? Y le di un golpe a cada tipo, el Canelo, con un engaño, y vieras que se enoja. Y nunca había visto un toro enojado. Y no. Si tengo, voy a tratar de a ver quién tiene esa pelea para que veas qué acto de amor y de bondad de todos. Y bueno, ahorita te lo estoy diciendo, nadie dijo nada, ¿sabes? Y me quebró una costilla, pero estuvo muy buena la pelea.
ganó Chico Benítez. Obviamente ya es muy lógico decirte que fue Santo Laguna, ¿no? Pero hay otra más curiosa que siempre lo pongo y que digo, no fui yo, no fui mi trabajo en equipo, fue Dios el que me ayudó, porque yo agarré a Tecos en el último lugar, ¿sí? Y en 6 meses llegamos a la final contra América y nos salvamos. Entonces, y muchos me criticaban, y con el Cheto Leaño, Juan Carlos Leaño, y cómo, que el hijo del dueño, y en 6 meses, luego había despedido a 5 extranjeros, le di chance a los chavos, a Andoni, a Randy Scott, traje a Ludueña muy chico, y pues me la jugué, ¿sabes? En ese intercambio me la jugué, y yo dije, no, ya, si me voy al descenso de aquí, no, ya, no vuelvo a dirigir. Pero gracias a Dios me apoyó Toño Leaño, padre, y imagínate, el Cheto Leaño fue la figura, él fue el que nos metió a la final. Y fueron 6 meses de trabajo, ¿eh? No lo recomiendo porque es ilógico que tú te agarres un equipo y lo pongas en una final después de ser el último lugar del ¿cómo se llama? Del descenso. Claro. Ay, ¿y lo triste? Sí. Lo triste fue Chivas, yo creo, Francisco. Porque me hubiera encantado estar ahí, me hubiera encantado trabajar con Jorge Vergara y obviamente hacer el mismo proyecto que hice en Santos con Chivas, tener 2-3 años, sacar campeón al equipo. Únicamente te quiero agradecer estos minutos, siempre ha sido muy agradable convivir, compartir, charlar contigo. Ojalá que haya una próxima, más de cerquita, no tan digital el asunto, pero para que nos sigas contando estas grandes historias de tu carrera. Mil gracias, Daniel. Al contrario, Francisco, te mando un fuerte abrazo y esperamos que sí sea. Volver a vernos, echarnos un abrazo, un saludo y hablar de lo lindo que tiene el mundo, que es el fútbol. Sí, señor. Muchas gracias a Daniel Guzmán en Versus Digital, que regresará pronto con ustedes.